Si todavía quedara alguna duda sobre la insinceridad de esta apuesta de paz presentada por el canciller de Ucrania en la ONU, bástese con recordar que uno de sus promotores es el jefe de política exterior y seguridad, Josep Borrell, de la Unión Europea. Recuerden que él fue uno de los primeros en confesar, y aquí lo mostramos hace varios meses, que Rusia debía ser vencida en el campo de batalla. Y en aquella ocasión dijimos, pero Dios mío, el jefe de la diplomacia europea se comporta más como un general de la guerra que como un diplomático. Porque dice que Rusia va a ser derrotada en el terreno. Claro, ahora entendemos más esa frase por la cantidad de armamento de última generación que la Unión Europea, los Estados Unidos y los países de la OTAN en general le están entregando a Ucrania porque están en guerra, en realidad ellos, la OTAN, con Rusia. A esto se puede añadir que un día antes Joe Biden dijo en Varsovia que, cito textualmente, Ucrania no será una victoria para Rusia. A ver, a ver, a ver. Este relato no logra, sin embargo, amigos y amigas, convencer ni doblegar, adivinen a quién, al gigante, al que está detrás de todo esto, al que quiere atacar los Estados Unidos, China, a quien también van dirigidos los dardos gringos. En medio de un clima de creciente confrontación, Beijing señaló nuevamente a Estados Unidos de sacar beneficios económicos de la guerra. Y en aras de eso, luchar hasta el último ucraniano, estoy citando textualmente, como ya hizo durante dos décadas en Afganistán. Desde el punto de vista de las autoridades chinas, no hay manera de ocultar el papel de la OTAN en el avivamiento del conflicto y tampoco de obviar su interés en usarlo como arma para resucitar una mentalidad de guerra fría en la que además está abolida toda posibilidad de negociación. Entra entonces el gigante asiático en toda esta diatriba y acusa a Estados Unidos de beneficiarse de la guerra. ¿Lo escucharon bien? China acusa directamente a los Estados Unidos de beneficiarse de la guerra. Veamos el siguiente material. Estados Unidos sigue diciendo que quiere mantener la paz, pero en realidad ha sacado beneficio de la guerra. Las empresas militares estadounidenses han ganado mucho dinero con la guerra en Ucrania. ¿Sentirá vergüenza Estados Unidos? Estados Unidos ha seguido la política de luchar hasta el último afgano en Afganistán. ¿Ahora quieren que Ucrania luche hasta el último ucraniano? LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.